pasaron unos días después de la invasión del castillo de Hades. Después de ascender a los cielos, el dios del inframundo desapareció. Y en la tierra están ocurriendo varios desastres, el poder del Hades se expande y la tierra se va elevando a los cielos. Nos revela el caballero plateado de cuervo que investigaba el lugar, que la tierra que se elevaba hacia el cielo en realidad sería la península de Italia, la cual fue tragada por el lienzo perdido, dejando solo un mar negro de oscuridad. Él intenta volar más alto con sus cuervos, pero la oscuridad se traga a sus amigos caballeros que lo acompañaron en la misión. El cuervo apenas logra escapar y se dirige al santuario para advertir a Atena. Revela que la pintura en el cielo está absorbiendo toda la tierra y que sin duda es allí donde se encuentra el nuevo castillo de Hades. Él tiene la intención de destruir la tierra, dejándola sin vida mientras es absorbida por el cielo. Después de eso, el caballero de plata no puede resistir y muere. Sísifo de Sagitario y Sión de Ares estaban en el lugar y le preguntan a Atena qué harán ahora. La diosa responde que su destino es ir al lienzo perdido para derrotar a Hades. Ahora tu objetivo es idear un plan para ascender a los cielos y atacar al dios del inframundo. En casa de Libra, Tenma recuerda los buenos momentos que pasó con Doko, las veces que fue salvado por el caballero y todos los días que pasaron entrenando. Y por eso Pegaso lamenta no haber podido salvar a su maestro y amigo en la lucha contra Hades. En ese momento llega Degel de Acuario a la casa de Libra, dice que Tenma no podía quedarse ahí de brazos cruzados y que la pérdida de Libra seguramente se debió a su falta de habilidad. Luego, Pegaso busca cómo podría volverse más fuerte para proteger a las personas. Degel señala a su derecha y dice que en esa dirección, a unas leguas del mar Mediterráneo, hay una isla llamada Canum. Allí vive un demonio y esa persona puede ofrecer fuerza o muerte. Luego, en la isla Canon, se nos muestran tres caballeros huyendo y uno de ellos lleva la armadura plateada de Perseo. De repente aparece un hombre, diciendo que la debilidad de esos caballeros es el motivo de su furia. Este ser malvado toma el escudo de la medusa y de un mordisco lo rompe. Los caballeros están desesperados y dicen que esto sería peor que los rumores. El demonio de la isla Canon dice entonces, los hombres sin poder merecen la muerte. Tenma llega a la isla Canon, aquí es donde conoce a un hombre llamado demonio. Dicen que al encontrarlo podría obtener poder o la muerte. Una anciana que vive en la isla le dice a Pegaso que no mencione a este tipo, o vendrá y los devorará a todos. Él pregunta si estás bien y quería saber qué había de malo en mencionar a este demonio. Tenma quiere saber si realmente necesita tener mucho cuidado con este hombre. La anciana dice que es un ser horrible y que un extraño no lo entendería. Ella dice que puede escuchar la voz del demonio y el estruendo del volcán mezclado con sus rugidos resuena en sus oídos. El demonio no se satisface solo con comer lava, sino que también quiere carne y sangre de humanos. El joven caballero dice que esta historia parece más bien un cuento de hadas y no cree que este hombre coma carne humana. Sin embargo, los ciudadanos del pueblo parecen tomarse esta historia muy en serio y evitan mirar al caballero. Luego, Tenma continúa su viaje y sube al volcán en la isla Canon. Encuentra algunos huesos y sangre, luego grita que no será parte del festín del monstruo. Vino allí para volverse más fuerte y le pide al demonio de la isla Canon que se vaya de donde esté. De repente sale de la lava el hombre considerado un demonio, dice que le ha llegado un bocadillo que lo devorará hasta los huesos. Tenma está asustado y está de acuerdo en que el demonio de la isla Canon es realmente muy imponente. Sin embargo, ya estaba preparado, por lo que el Pegaso cae de rodillas frente al hombre y le pide permiso para ser su discípulo. Con sus grandes colmillos, el demonio encuentra interesantes las palabras de ese mocoso. En el santuario de Atenas en Grecia, Atenea Sasa solicita la presencia del caballero dorado de Gel de Acuario. Ella le pide que vaya a una misión a las tierras heladas de Blue Grad. De Gel tiene una conexión con esta tierra, pero quería saber más detalles sobre esta misión. Atenea luego dice que,
Como sabemos, Hades comanda su ejército de espectros directamente desde el lienzo perdido en el cielo y, para avanzar hacia el cielo, Atenea y los caballeros necesitan la ayuda de otro poder, que coincida con su poder y el de Hades. Degel se sorprende y comprende que Atenea se refiere a Poseidón, el dios de los mares. Y ella pregunta si el caballero Acuario está dispuesto a completar esta misión. Degel le dice que sí y entonces regresamos a la isla Canon donde está Tenma. El caballero está de rodillas esperando la respuesta del demonio, quien le dice, o sí, ¿quieres convertirte en mi discípulo? Luego golpea, destruyendo una roca que deja al descubierto un abismo y le pide a Pegaso que salte desde allí. Pegaso se sorprende diciendo que hace un minuto ese abismo no estaba allí. Ni siquiera puede ver el fondo, como pudo saltar a esta altura. El demonio dice que no le interesan las motivaciones de Tenma para volverse más fuerte y si es cierto que no es un humano común y corriente, seguramente sobrevivirá a la caída. El poder reside solo en humanos así y le ordena a Pegaso que salte del abismo o de lo contrario será devorado. Las dudas impregnan la mente de Pegaso, cree que morirá de todos modos. ¿Cómo podría saber si realmente es un humano indispensable e incluso si lo fuera, a estas alturas definitivamente moriría? No tiene sentido morir así, ya ha sido salvado en varias ocasiones a cambio de nada. Entonces Pegaso se arma de valor, sale corriendo y salta al abismo diciendo que no morirá. Hasta el diablo se sorprende por lo sucedido y cree que ese estúpido mocoso ya debería estar muerto y lamentándose en el otro mundo. Sin embargo, cuando se iba, una mano salió del abismo y era Tenma. Dice que ha estado en el otro mundo una vez, pero que ahora pretende ser discípulo del diablo. Tenma se enfrenta al demonio de la isla Canon sin miedo a la muerte y le dice que un mocoso como ese merece más que ser devorado. ¿Cuál será tu respuesta, poder o muerte? ¿Y todavía quieres ser discípulo del misterioso demonio de la isla Canon? ¿Cuál será su respuesta? El demonio dice que para ser su discípulo no necesitaría la armadura. Entonces confisca la armadura de Pegaso, toma la urna y la arroja por el acantilado. Tenma está desesperada, pero el demonio le dice que si quiere volverse fuerte debe renunciar a ella y luego seguirlo como discípulo. Llegan a una parte del volcán donde hay una gran cascada de magma. Tenma queda impresionado de que exista un lugar como este en esa isla. Entiende que no es un lugar donde los humanos comunes y corrientes puedan vivir. Aunque era un caballero de bronce, no podía ver con claridad con todo ese calor. ¿Qué clase de persona sería realmente este nuevo maestro tuyo? Tenma se pregunta si Degel tenía razón y si podría regresar más fuerte. La isla comienza a temblar y él se preocupa. Si el volcán entrara en erupción, seguramente morirían. El demonio le pregunta si tiene miedo. El niño responde que sí y que pronto tendrían que salir de allí. Entonces de la nada ese hombre misterioso grita, Isla del Silencio. Con solo esa frase calma los temblores y detiene el volcán. Le enseñará algo interesante al mocoso Tenma, la fuerza es el poder de someter cosas. Tenma se sorprende de que pueda someter incluso una isla con su poder y el nuevo maestro del caballero dice, si ya entiendes, entonces ven y así camina hacia el magma y Pegaso se asusta mucho. El hombre entra en el magma y dice que no tiene nada de malo. Tenma todavía no cree lo que ve en sus ojos y su maestro dijo, ¿es imposible para ti? No lo puedo creer, tu tratamiento de tu cosmos es totalmente torpe. Después de decir esto, usa su cosmos para manipular una bola de magma sobre su mano. Como siempre Tenma se sorprende y su maestro da una orden más, tienes 3 días para poder manipular el cosmos a este nivel. Por lo tanto, el demonio aumenta incontablemente el tamaño de la esfera y el magma que se acumuló incluso rozó el Tenma. Incluso dice que si Pegaso no puede hacer esto y sigue débil, definitivamente lo devorará. Al desear buena suerte entra a la cascada de magma y desaparece. Tenma comienza a reflexionar y llega a la conclusión de que, si no lo consigue, el demonio lo devorará. Entonces piensa en una forma de atrapar el magma con la mano, pero termina diciendo que solo pensar sería una pérdida de tiempo y va directo a practicar.
El caballero sumerge ambas manos en el magma, pero solo logra quemarlas. Luego piensa que necesita entender lo que dijo ese tipo antes de irse. Necesita manipular su cosmos, que es el universo dentro de él, la fortaleza de su corazón. Entonces, para aumentarlo, el poder debe venir de dentro. Tenma se concentra con una mano extendida hacia adelante y con la otra da un rápido golpe al magma. Así la presión proyecta la lava a la superficie, con la palma de la mano extendida concentra el cosmos, mientras el magma cae sobre él. Justo cuando parecía que Tenma lo lograría, se quema. Sin embargo, el caballero de Pegaso nunca se rinde. Pasa el tiempo y vemos al jinete de bronce exhausto. Tirado sobre una roca y con las manos todas quemadas, casi se da por vencido diciendo que no puede hacerlo y que además de estar agotado es muy frustrante. Afuera parece tranquilo y a pesar de todo Pegaso sigue vivo. Luego recuerda a todos los compañeros que perdió en la batalla contra Hades, sus amigos del orfanato, Asmita en Virgo, Aldebarán en Tauro, Manigold en Cáncer, El Cid en Capricornio, su maestro Doco en Libra e incluso el anciano Akurei en Altar. La verdad es que sigue vivo gracias a esta gente. Entonces Tenma vuelve a golpear el magma y dice que es un idiota y que no tiene derecho a desanimarse. Debe confiar más en sí mismo y debe visualizar el cosmos. El universo que está surgiendo de tu interior debes actuar de manera más consciente, más correcta y así podrás concentrarlo en tu mano. Cuando abre los ojos, Pegaso se sorprende al ver que ha logrado manipular la esfera de magma que tiene bajo su mano. Está feliz de haber logrado finalmente completar esta tarea, incluso si la esfera es más pequeña que la de ese tipo. Mientras celebra, el demonio de la isla Canon sale del magma y se acerca a la espalda del caballero. Le da una corbata a Tenma y lo arroja a la cascada de magma. Dice que esta es la próxima prueba. Mientras cae, Tenma pregunta qué quiere el demonio con esto y así el Pegaso cae hacia una muerte segura en el magma incandescente. ¿Qué pasará con Tenma? ¿Qué pretende este misterioso demonio de la isla Canon al hacer esto? ¿Será el destino de Tenma caer al magma? Mientras el caballero cae por la cascada de magma, su nuevo maestro dice, «Mocoso, si quieres ser más fuerte debes subir». Tenma todavía no cree que esto sea serio. ¿Cómo pudo trepar por la corriente de magma? ¿Existe realmente una manera de que Pegaso salga vivo de esto? El cuerpo de Tenma estalla en llamas y finalmente se da cuenta de que esto no es una broma. Con ese calor demencial Pegaso cree que va a morir. El demonio de la isla Canon dice que incluso después de 3 días de entrenamiento, Brad no ha cambiado en absoluto, es realmente un incompetente. Si no puedes manipular la fuerza, morirás. Tenma se da cuenta de que no tiene sentido, ¿será que el demonio estuvo pensando en matarlo todo este tiempo? ¿Qué puede hacer Tenma para sobrevivir? Luego recuerda la manipulación del magma con Cosmo. Durante 3 días había practicado manipular el magma en la palma de su mano, lo que lo protegía era su Cosmo y por eso todavía tiene una salida, pero ahora no solo con su mano, sino amplificando su cosmo para cubrir todo su cuerpo. Difundiendo el cosmos a través de tus manos hasta tus pies, liberando poco a poco y formando una fina capa de cosmos, una protección con poder propio. Todo esto pasó en cuestión de segundos en la cabeza de Tenma y finalmente se sumerge en el magma ardiente. Desde lo alto de la cascada, el demonio se pregunta si ya habrá sido quemado, pero de repente, de la lava surgen llamas en forma de Pegaso. Su maestro se sorprende al ver a Tenma gritar que aún no lo han quemado. El caballero cae feliz junto al demonio de la isla Canon, diciendo que él podría hacerlo. Logró regresar de la muerte desde el interior del magma. El demonio ya no se muestra sorprendido y dice que todo está bien, pero la próxima prueba no será tan sencilla. Tenma está en duda sobre lo que sería y la tierra comienza a temblar. El caballero se asusta porque esta vez los temblores son peores que la última vez. Y entonces su maestro dice, «Mocoso, esta será su última prueba, con su poder deberá detener la erupción del volcán en la isla Canon».
De regreso al santuario se nos muestran algunas mujeres, aparentemente sirvientas del santuario. Hablan de Degel de Acuario, desde que regresó de la habitación del Gran Maestro, parece que se recluyó en su propio templo, la Casa de Acuario. Esto se debe a que recibió una misión muy importante por parte de Atena y se preguntan qué está investigando. Como Degel es un hombre muy sabio e incluso ayudó al Gran Maestro a leer las estrellas, llegan a la conclusión de que esto va más allá de su comprensión. La verdad es que el hombre Acuario es el caballero más inteligente del santuario. Degel fue a leer algunos libros antiguos, piensa en el Graad Azul, dijo que esta tierra pertenece a los descendientes de los caballeros enviados una vez para velar por el alma de Poseidón, quien estaba confinado en el Polo Norte. Para atacar a Hades en su fortaleza en el cielo, Atena y sus caballeros necesitan esta protección contra el surgimiento del poder de Poseidón. Él, el dios de los mares, es también uno de los antiguos enemigos de Atena, y para llevar a cabo esta misión, Degel de Acuario arriesgará su vida. Curiosamente, la atmósfera se agita sutilmente, Degel se quita las gafas y se pregunta qué podría ser eso. Mirando al horizonte, ve la isla Canon y un denso humo que se eleva desde su volcán. Al regresar a la isla, vemos a Tenma hablando con su maestro. Pregunta diciendo que es muy repentino decir que debe detener la erupción. El demonio de la isla le pregunta si no pensó que fue repentino cuando se reveló que solo tenía 3 días para entrenar. Pero el mayor temor de Pegaso es qué pasará si falla. El demonio revela que solo desaparecerán los sujetos que sean innecesarios para el mundo. Como las personas que habitan la isla Canon. Tenma recuerda el pueblo que conoció cuando llegó a la isla, piensa que no tiene suficiente poder para detener la erupción y toda esa gente moriría por su culpa. Es interrumpido por su misterioso maestro, quien le pregunta si duda de sí mismo o si huirá porque su poder no es suficiente. De cualquier manera, será el fin de la gente de esa aldea. Le dice a Tenma que siga adelante, o no podrá salvar a nada ni a nadie. Pegaso reúne coraje y grita que debe intentarlo, corriendo rápidamente hacia la cima del volcán. En el pueblo, la gente ve que el volcán comienza a activarse y se preguntan si realmente habrá una erupción. Con los temblores, todos echan a correr hacia el puerto, y la anciana dice tener la impresión de que el diablo quiere acabar con esa tierra. Reprimir la erupción y proteger a los habitantes de la isla, esa es la misión de Tenma. De regreso al santuario volvemos a ver a Degel, el caballero de Acuario se dirige a la casa de Escorpión. Desde allí podemos escuchar gritos de gran dolor. Degel se pregunta si ese hombre no habrá dejado de hacer eso todavía. Al llegar allí, ve a Cardia como un escorpión, pisando el espectro de una rana, que gritaba incansablemente que le dolería. Cardia le ordena a la rana que deje de croar, ya que su voz le molesta. A medida que le crece la uña, dice que ese mordisco sería solo el comienzo para un ser tan insignificante como Celos. Si realmente es un espectro, que muestre al menos un poco de dignidad delante del señor Cardia. Con esto atraviesa al enemigo con una de sus agujas escarlatas, el dolor atraviesa el cuerpo del Celo. Entonces Degel interrumpe a su amigo caballero y le pregunta qué está haciendo. Cardia se sorprende al ver que Degel era un intruso en la casa de Escorpio, pero Acuario quiere respuestas y pregunta una vez más qué está haciendo Escorpio. Mostrando su aguja escarlata, dice que esto sería un interrogatorio. Nota el descontento de Degel con esta práctica y concluye que era solo una broma. Cardia continúa diciendo, el bastardo de Hades huyó al lienzo perdido antes de poder cavar su tumba. Y ahora que está en el cielo, no hay manera de llegar allí. Por eso le preguntó directamente al espectro cómo podían ir a Lost Canvas. Pero como es un inútil, simplemente grita con su voz sucia que no sabe nada. Realmente es una presa insignificante, sin espíritu, dignidad ni orgullo. No sería un oponente digno para su clavo, y por eso señala a Degel. Cardia dice que sería diferente cuando se tratara de él, definitivamente sería un gran desafío. Y entonces pregunta por qué apareció allí Acuario.
El caballero revela que debido a una orden directa de Atenea, partirá hacia el Graad Azul que se encuentra al este de Siberia y le gustaría que el escorpión lo acompañe en la misión. Cardia no está contenta de escuchar a Siberia y le da la espalda a Degel y le dice que busque a otra persona. Eso solo podía ser una broma, ya que nunca podría soportar ese intenso frío. Además, no le importa una misión tan tediosa. Pero Degel afirma que Cardia no encontrará tan aburrida esta misión cuando escuche este nombre, el emperador de los mares Poseidón. Cardia está asombrada y Degel continúa diciendo que negociarán con el testamento de Poseidón, que todavía está guardado en el Graad Azul. Los acuarianos pedirán ayuda al dios para atacar el lienzo perdido, y posiblemente no podrán evitar un enfrentamiento. El escorpión se echa a reír al escuchar el nombre de Poseidón, un dios, ¿hay mayor trofeo que ese? El caballero pronto se anima y comienza a apresurar a Degel, diciendo que si no se dan prisa, Poseidón también escapará, tal como lo hizo Hades. El caballero acuario incluso lo encuentra divertido. De regreso a la isla Canon, Tenma está en la cima del volcán, el calor está fuera de límites y el magma sigue subiendo. Recuerda las palabras del demonio, diciendo que tendría que detener la erupción o los residentes de la isla morirían. Tenma tiene un sentimiento similar a cuando salvó el orfanato de ser inundado por las inundaciones rompiendo una gran roca con sus puños. Desde ese día ha perdido a varias personas importantes para él. Pegaso no quiere que la gente muera, quiere protegerla. Pero este sentimiento de impotencia ya no lo quiere tener. Luego el jinete salta al centro del volcán, llena su cuerpo con toda la esencia del cosmos. Con esto ya no necesita preocuparse por el magma, adelante y adelante Tenma continúa con un pensamiento fijo, que hará que la isla Canon sucumba a su poder. Cae con su mano derecha encima del magma, Pegaso grita incansablemente para que el temblor y el magma se detengan. Pero poco a poco empieza a darse por vencido, Pegaso llega a la conclusión de que tenía razón y todo eso fue inútil. No podía hacerlo tal como dijo el demonio de la isla Canon. Poco a poco Tenma pierde los sentidos y el cosmos que hay en su interior va desapareciendo con el magma. Ha consumido todos sus límites, ahora solo su vida que arde. Pero aún puede entender una cosa, el rugido usado por el demonio no era poder sino esta otra sensación. El canon de la isla comprende esto, la isla percibe el cosmos liberado del interior de Tenma. El quinto sentido, el sexto o mejor dicho el séptimo sentido, aún más lejos. La isla Canon puede sentir algo más intenso y al unificarlos lo es ahora. Tenma grita a la isla Canon que se detenga, el asentamiento se pregunta por qué la erupción se detuvo repentinamente. Y en las orillas de la isla, el demonio lleva sobre su hombro a Tenma herido. Mientras que en el otro lado estaba la urna de la armadura de Pegaso. Sorprendido, no puede creer que el mocoso haya detenido la erupción y añade, parece que Pegaso la isla es segura, pero últimamente han llegado muchos visitantes. Incluso los muertos deambulan por aquí, ¿verdad, Asmita? El espíritu del fallecido caballero Virgo aparece en la caja de Pandora de la armadura de Pegaso. Dijo, es una hermosa noche con luna llena, ¿no crees, Defteros? Revelando así el nombre del terrible demonio de la isla Canon, quien dice que no esperaba que Asmita apareciera allí por la sangre que donó a la armadura de Pegaso. El caballero dorado se sorprende por la suposición, pero quiere saber de él, ya que no era común aceptar aprendices, pero gracias a él, Tenma logró alcanzar el séptimo sentido, aunque fuera solo por un momento. Deftero se ríe y dice que resultó ser una buena manera de pasar el tiempo. Asmita dice que Defteros probablemente se sintió en deuda y quería manifestar su poder a otras personas. Él mismo ya está muerto y pertenecía a ese mundo con el objetivo de alcanzar la iluminación y despertar el octavo sentido. Pero casualmente Defteros es el hombre con el poder capaz de aplastar las estrellas de las galaxias, no debe encontrar el final de su vida. En una isla. Asmita le pide que también pelee en su lugar. Dice esto por respeto a la fuerza de Defteros y también porque es su viejo amigo. Incluso aconsejar, si presumes, esta es la conclusión de Defteros.
Y como mensaje final dice que la armadura de Pegaso es de gran importancia, porque pronto llegará la pelea. Tenma se despierta y le toma un tiempo entender qué estaba haciendo allí. Sin embargo, ve su armadura y el pueblo a salvo, por lo que celebra gritando a los cuatro vientos que así lo hizo. Tu deseo de proteger a los demás genera nuevas fuerzas. No te pierdas el próximo episodio de la tercera temporada de The Lost Canvas aquí en el canal. Y por supuesto, comparte este video con tus amigos y suscríbete al canal. Llegaremos a los 100.000 suscriptores a finales de este año. Cuento contigo. Gracias de nuevo por mirar hasta el final y hasta la próxima. ¿Alguna vez has sentido todo el poder del cosmos?